Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión quería iniciar una microserie de tan solo dos vídeos abarcando la situación de los dos gigantes del procesamiento gráfico, NVIDIA por un lado y AMD por otro, y obviamente poniendo el foco sobre Linux. Sin embargo, el contenido de cada uno de los vídeos será bien diferente, ya que en el primero explicaré mis razones de por qué no recomiendo un portátil con gráfica NVIDIA para utilizarlo con Linux, mientras que en el segundo mostraré, vamos, digamos que pondré una opinión mía sobre la situación de AMD desde un punto de vista más general. Obviamente pondré el foco sobre Linux, pero creo que el contenido también valdrá para los usuarios de Windows, que si quieren rebatirme algo o debatir algo, pues obviamente los comentarios estarán abiertos para ello. Debido a que el contenido de cada uno de los vídeos va a ser bastante diferente, pues posiblemente termine recibiendo yo acusaciones de hipócrita, de que me contradigo, en fin, porque las perspectivas van a ser muy diferentes, ¿vale? Y bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta de que esto de la gráfica es algo multifactorial, no es algo que sea totalmente lineal, y sobre todo en Linux, debido a que el soporte ofrecido por cada uno de los dos gigantes es rematadamente diferente, ya que mientras AMD ya hace una apuesta bastante seria por los drivers libres, o sea, básicamente la gráfica de AMD se utilizan con Mesa y el driver AMD GPU del kernel. NVIDIA pues proporciona su propio kernel privativo que pisa el soporte de Mesa e incluye su propio módulo al kernel Linux. O sea, la verdad es que mientras que digamos en Windows todo esto es más lineal, en Linux tenemos un montón de factores, de zigzags, en fin, es todo retorcidísimo. Y bueno, recordando lo que voy a exponer hoy, y es por qué no recomiendo comprar un portátil con gráfica NVIDIA para utilizarla con Linux. Siendo más concreto, voy a exponer cuatro razones. Las tres primeras son compartidas también con las soluciones para escritorio, mientras que la última, que será la más poderosa, pues es exclusiva de los portátiles. También pues tenéis algo más de información, y de hecho este vídeo en parte está basado en ello, el artículo que publiqué en Muy Linux hace ya un tiempo de 5 cosas que NVIDIA tiene que mejorar en Linux. Desgraciadamente el soporte de NVIDIA tiene bastantes puntos a mejorar, o sea, el driver ofrece muchísima potencia, tanta como en Windows, pero hay ciertos puntos que la verdad terminan siendo muy molestos y que impiden hacer hasta algunas tareas básicas. Motivo número uno, el flipping. Bueno, el flipping es una característica del driver de NVIDIA para Linux. Creo que es algo relacionado con OpenGL, aunque no estoy seguro. Pero en fin, no es la característica lo que yo quiero mencionar, describir, no. Lo que yo quiero poner sobre la mesa, o sea, lo que yo quiero exponer es el problema que da a la hora de hacer un screencast. O sea, es que realizar un screencast con el driver oficial de NVIDIA en Linux resulta dificilísimo, y si no me creéis, os recomiendo hacer una prueba grabando siempre el escritorio completo, ¿vale? Capturando el escritorio, no una ventana, sino el escritorio completo. Si lo hacéis con el flipping activado, podéis detectar después de grabar, o sea, en el vídeo resultante, veréis un tilín bestial, gráficos que se solapan, muchos fallos gráficos. O sea, a la hora de hacer un screencast, sobre todo un screencast a escritorio completo, el driver de NVIDIA, si tenéis el flipping activado, genera muchísimo problema. Y bueno, y después de exponer esto, a lo mejor me estáis preguntando, Edu, ¿quitas el flipping? O sea, ¿desactivas el flipping y ya está? Pero es que
no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo porque si desactivas el flipping, pues sí, la captura sale en algo más limpia, o sea, se puede apreciar un ligero tearing, pero no es tan exagerado. Pero claro, la experiencia de escritorio normal, estéis o no grabando un screencast, eso es lo de menos, pues podéis apreciar pues eso, algo de tearing, al hacer scroll vertical, sobre todo con los navegadores Chromium, podéis apreciar oleaje, en fin, que la experiencia a nivel de escritorio no es todo lo satisfactoria. Así que, ¿qué se puede recomendar ante esto? Pues obviamente si solo utilizas el escritorio, el flipping, siempre activado. Si vaya a hacer un screencast, pues si estáis obligados a hacerlo a escritorio completo, desactiváis el flipping. Y si en caso, sobre todo, si queréis grabar un videojuego, pues os recomiendo capturar solo la ventana del videojuego. Aquí ya no recuerdo bien si había que inhabilitar el flipping o no. Yo me parece que era indiferente, creo que podíais dejar el flipping activado si grabáis solo una ventana. Y obviamente esto no es incompatible con que pongáis vuestra webcam. Si no me creéis, pues con el flipping activado, el flipping activado, y si utilizáis non-shell, podéis hacer una captura de pantalla con el escritorio completo. Aquí os estoy haciendo con OBS, captura de pantalla XSHM, lo que permite capturar el escritorio completo. Y bueno, vamos a abrir Firefox y vamos a abrir Chromium. Y ahora pues intentad hacer esto, ir cambiando, vais cambiando. También podéis pasear el cursor por el dash. Vamos a cambiar de aplicaciones con el dash y bueno, vamos a desplegar el lanzador y vamos a ir para abajo, para arriba. Y ya está. Luego comprobáis el resultado y si os sale la captura limpia, la verdad es que me gustaría que me explicarais qué habéis hecho, porque a lo mejor igualmente lo han corregido, pero a mí me da que no. También en la descripción tenéis otro ejemplo de lo que pasa cuando se hace un screencast con el flipping activado. La verdad es que no sé a qué espera NVIDIA para corregir esto, sinceramente. Pero en fin, es lo que hay. Lo que tiene es ser solo el 2%. Y si no habéis visto nada en mi captura, es porque yo utilizo AMD, ¿vale? Una GPU AMD. No utilizo NVIDIA. Al menos de momento. Motivo número 2 de por qué no recomiendo comprar un portátil con gráfica NVIDIA para utilizarlo con Linux. Pues bien, ese motivo es, o mejor dicho, son las versiones recientes del kernel. Desgraciadamente no es sorprendente que el driver de NVIDIA dé problemas con versiones recientes del kernel Linux. A veces, pues bueno, NVIDIA tiene que introducir cambios en su driver, en su módulo, para evitar pues problemas de compatibilidad con el kernel Linux, ¿no? Esto hace que si sois usuario de Arch Linux y tendéis a utilizar la última versión del kernel, o si sois usuario de Fedora, pues si realizáis la combinación de un kernel reciente con el driver de NVIDIA, pues a lo mejor, no es siempre, os lleváis algún que otro susto. Debido a esto, si sois usuario de Arch Linux, os recomiendo encarecidamente utilizar un kernel LTS, que ofrecerá bastante más fiabilidad en lugar del último, ¿vale?
Aquí Manjaro tiene una ventaja, ya que por defecto utiliza un kernel LTS, lo que mejora la compatibilidad con el driver de NVIDIA, aunque eso sí, a costa de posiblemente no soportar del todo bien hardware reciente. Tercera razón, NomadeSet. Cuando se realizan ciertas combinaciones que resultan bastante aleatorias, entre comillas, pero la verdad es que sí que son prácticamente impredecibles, de ciertas distribuciones con modelos de gráfica muy específicas y algunas placas, tras instalar el driver de NVIDIA, posiblemente detectéis problemas, a lo mejor se cae la sesión o la sesión cambia de consola virtual. Son fallos muy extremos, incluso en algunos casos extremos, después de instalar el driver de NVIDIA, el usuario detecta que su ordenador no arranca, o sea, ve la pantallita de la placa base y después empieza a iniciar el sistema y ¡pum! A lo mejor o salta un mensaje de error o se ve negro. Y bueno, esto es un problema con el driver de NVIDIA, lastimosamente, que se tiene que corregir a través de la activación del NomadeSet. Si sois de esos usuarios que tras instalar correctamente el driver de NVIDIA no ha conseguido iniciar el sistema correctamente, veis un error o una pantalla negra, pues podéis seguir los pasos que voy a describir a continuación y bueno, a ver si tenéis suerte. Lo más seguro es que sí. Como veis, tengo unas cuantas máquinas virtuales, entre ellas la de Ubuntu. Voy a iniciar la máquina virtual de Ubuntu para ofrecer una disposición más genérica, ¿no?, dentro del espectro Linux. Después de que haya pasado la pantallita de la placa, le da ya escape o repetidas veces hasta que salga esto. Y bueno, aquí pulsáis sobre E y lleváis el cursor para abajo. Y aquí está, vamos a darle para adelante. Y delante de Quiet, introducís NomadeSet. Los pasos, si tenéis esto, obviamente está simulando una vieja BIOS. Si utilizáis UEFI, pues lo más seguro, bueno, los pasos tendrían que ser muy similares. Y si estáis arrancando desde un Live DVD, lo más seguro metido en un pendrive, pues tendréis que mostrar el menú de la placa base del dispositivo con el que queréis arrancar. En la placa ASUS, se accede a este menú pulsando repetidas veces F8 tras arrancar el ordenador y cuando aparece, digamos, lo que es el logo o la pantalla de la placa base, ¿vale? Pues ya está. Delante de Quiet, introducir esto, NomadeSet, y siguiendo las instrucciones del propio GRUB, se pulsa sobre F10. Y ya, si utilizáis una NVIDIA y bueno, tras instalar el driver, pues no conseguís arrancar el sistema, esto tendría que iniciarlo. Y esto lo que hace es delegar a la BIOS la carga del sistema en vez de utilizar la pila gráfica, vamos, del sistema. Por lo que, digamos, minimizamos las probabilidades de error a la hora de cargar el sistema y sobre todo el stack gráfico, ¿no? Pero obviamente los pasos descritos hasta aquí solo solventan en el arranque, o sea, cada vez que iniciéis el sistema tendréis que hacer todos estos pasos, lo cual no es nada práctico. Pues bien, para aplicar el NomadeSet de forma definitiva, tendréis que abrir una consola. Y como veis, estoy en Ubuntu 18.04 y introducí en la consola esto, sudo gedit barra etc barra default barra grub. Introducimos la contraseña
Y si veis, aquí esta línea es la que hay que modificar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a copiar y vamos a pegar. Y esto lo vamos a comentar y la podemos y la guardamos como configuración por defecto, por si acaso los cambios introducidos producen algún problema, pues solo hay que ir al mismo fichero, se descomenta la línea original y se comenta la nueva, ¿vale? Pues vamos a comentar la línea original, White Splash, y aquí pues se puede poner NOMODESET. A ver, no mode set. Vale, parece que está bien escrito. Le damos a guardar. Le damos a cerrar. Y ahora sudo update group. Esto reconfigura group y ya el no mode set tendría que ya estar aplicado de forma permanente. Y ya no tendréis que lidiar más con él a través de acceder al grupo. Ya tendría que activarse de forma automática hasta que obviamente actuaría, vamos, reinstale el sistema operativo y no sé yo si una actualización puede terminar borrando esta configuración, posiblemente también. Así que nada, bueno, esperemos que esta pequeña ayuda os sirva. Bien, aquí vamos con la cuarta razón y la exclusiva de los portátiles, que es la obsolescencia. Desgraciadamente, los drivers legacy en Linux son una auténtica pesadilla. En cuanto la generación de NVIDIA que estéis utilizando deje de tener soporte, pues posiblemente cuando hayan pasado un par de años, pues tras instalar el correspondiente driver legacy, empecéis a notar problemas pues de lag, fallo gráfico e incluso en caso extremo posiblemente ni arranque el sistema. NVIDIA da aproximadamente 8 años de soporte a cada generación de sus gráficas, lo cual no está nada mal, ya que si compráis junto con vuestro ordenador una gráfica de última generación, pues lo más seguro es que podáis jubilar el ordenador prácticamente dentro del tiempo de soporte. Pero ¿qué pasa cuando se quiere ir más allá, cuando digamos no queréis o no necesitáis renovar ese ordenador o lo habéis relegado a una función secundaria? Pues la verdad es que el panorama resulta algo incierto. Si utilizáis una LTS de Ubuntu, posiblemente podáis prolongar 2, 4, incluso 5 años más. Sin embargo, si utilizáis Arch Linux o incluso Manjaro, Fedora, pues posiblemente al año empecé a notar achaque, o sea, los fallos que he comentado, típico de los drivers legacy. Y claro, ¿qué problema hay con la gráfica introducida en los portátiles? Que no se pueden cambiar. No se puede cambiar. Por eso no recomiendo un portátil con gráfica NVIDIA para utilizarlo con Linux, ya que una vez pasado el tiempo de soporte, tenéis bastantes opciones de tener un ladrillo. O sea, un ladrillo al menos que le metáis Windows y tiréis del driver legacy, pero tenéis bastantes opciones de acabar con un ladrillo. Y bueno, decís, bueno, Edu, está Nouveau. Y es cierto, está Nouveau. Pero desgraciadamente, Nouveau ha sido puesto en lista negra por parte de Google. O sea, si lo combináis con Google Chrome, posiblemente os salga todo desactivado, todo acelerado por software. Si ponéis la URL Chrome 2.//GPU, si no me acuerdo malamente. Y veis que tendría que estar todo acelerado por software, vamos. O sea, es que la referencia que yo tengo de Nouveau son bastante mala, y es un driver que parece que le está costando ofrecer algo decente incluso a niveles básicos. Y claro, debido a que los drivers de la gráfica de los portátiles no pueden ser sustituidas, pues por eso no recomiendo un portátil con gráfica NVIDIA para utilizarlo con Linux, porque al cabo de un tiempo
lo que tendréis ahí es un ladrillo. Y bueno, posiblemente algunos preguntáis, pero Edu, yo necesito un portátil gamer y casi todos los portátiles gamer incluyen Nvidia. Pues bien, para disfrutar el portátil durante el máximo tiempo posible, os recomiendo buscar modelos que incluyan Turing, o sea, RTX 20 o GTX 16, ¿vale? Para que así el portátil os dure lo máximo. Esquivad lo máximo posible los portátiles, los modelos con Nvidia Pascal, o sea, GTX 10. Todavía en la actualidad de mercado hay muchísimos modelos de portátiles con la GTX 1060. Y bueno, dicha gráfica, dicha generación apareció, si no recuerdo mal, en 2016, creo que fue. Y claro, si le añadimos 8 años, pues en 2024 su soporte tendría que estar acabado. Mientras que Turing, como ha salido en 2018, pues tendría que durar hasta 2026. Son 2 años más que, bueno, que posiblemente marquen cierta diferencia y obviamente un mejor aprovechamiento del hardware que tengáis o que hayáis comprado. Y ya que he sacado el tema, pues me gustaría aprovechar para darle un tironcito de oreja a los colegas de Slimbook. Un tironcito de oreja realmente muy amistoso, que lo hago sin malicia, ya que su portátil para gaming, Eclipse, el modelo Eclipse, incluye una GTX 1060, que obviamente tiene 2 años de soporte menos, 2 años teóricos menos de soporte que Turing, o sea, RTX 20 y GTX 16. Lo suyo serían que actualizaran la gráfica del portátil a una Turing para así prolongar la vida útil de su producto, aunque también esto depende de Nvidia, porque igualmente Nvidia se vuelve loca, y en 2021 dice: Turing, me lo cargo ya. No hay más soporte. Y en 2022 a tragar Driver Legacy. Es posible, que es posible. Es lo que tiene el software privativo. Por ejemplo, esto no pasa con AMD. No pasa con AMD. Por ejemplo, el portátil que yo tengo, el Toshiba Satellite Pro P200, que tiene una ATI Mobility Radeon HD2600. No sé si he dicho el nombre de la gráfica, vamos, las distintas palabras en el orden correcto, tampoco es que sea importante, pero bueno, el portátil tiene más 11 años y medio prácticamente, va para 12, y la gráfica sigue funcionando gracias a que se apoya en el soporte libre, o sea, en los drivers libres. Y bueno, esto ha sido todo, espero de que esta recomendación os sirva, y como acabo de decir, os recomiendo encarecidamente esquivar la gráfica Nvidia en portátiles, porque obviamente en sobremesa podéis cambiar la gráfica sin grandes problemas, pero en portátiles esto no se puede hacer. Y si os veis forzado a utilizar Nvidia, pues buscad un modelo de portátil que incluya la última generación de Nvidia, ¿vale? O sea, en este caso, Turing. Pues nada, espero que esta información, como he dicho, os sea útil. Espero que este vídeo os sea de ayuda. Si tenéis alguna duda al respecto en torno al soporte, o sea, yo no resuelvo tema de potencia ni de tema de rayos trazados. No, de eso no sé absolutamente nada. Yo puedo responder en torno al soporte. O sea, si tenéis alguna duda, podéis dejarlo en comentarios y a lo mejor os respondo. Si no respondo, es que no tengo respuesta, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!